Guía del herbolario de Skyrim, Agneta Falia. Los que evitan esta provincia del norte debido a las acusaciones de barbarie o preocupación ante su clima están cometiendo un gran error. De hecho, Skyrim tiene abundantes materiales de los que no debe prescindir ningún alquimista. Yo he viajado mucho por esta tierra y aquí presento una pequeña muestra de mis hallazgos. Corona sangrante. En efecto, el sombrero de estas setas parece estar manchado de sangre, aunque a menudo resulta difícil verlo en los lugares oscuros y húmedos en los que crecen. No cuesta encontrarlas en Skyrim, pero su abundancia se ve contrarrestada por la dificultad para hacerse con ellas. Como bien sabe cualquier herborista con experiencia, las cuevas más oscuras a menudo ocultan mucho más que simples setas. Sin embargo, estos potentes hongos, al combinarlos con el polvo de ciertas cornamentas, producen una mezcla capaz de volver a alguien bastante susceptible al veneno. También resultan muy útiles si se mezclan con lavanda, pues crean una sustancia altamente resistente a la magia. Campanilla de la muerte. Abundan los cuentos populares sobre esta flor que se puede encontrar en los pantanos de las marcas de Hall. Algunas historias afirman que crece en lugares donde se han producido muertes desafortunadas. Otros, en cambio, insisten en que la flor crece primero y luego atrae a personas y animales confiados hacia su final. No he descubierto ninguna prueba directa de que ratifique ninguna de esas historias, pero sí puedo dar fe de que estas flores son muy difíciles de encontrar. Aunque es bien conocida por su utilidad para crear venenos, sería un error ignorar que estas flores de la campanilla de la muerte son muy efectivas en la mezcla para potenciar la habilidad de alquimia. Libélula. Una sorprendente cantidad de insectos sobrevive en el clima de Skyrim y muchos de ellos se extienden por zonas más bajas al sur de la provincia. Es posible encontrar libélulas en muchísimos lugares. Aunque atraparlas puede desalentar al más pintado, la recompensa vale la pena. Determinar si las libélulas naranjas y azules son especies completamente distintas va más allá de la esfera de mi investigación, pero mediante la experimentación descubrí que la libélula naranja, al combinarla con los robustos percebes que se pueden encontrar en la costa, transfieren parte de su naturaleza liviana, proporcionando al herbolista gran agilidad en los dedos. Garras de bruja cuervo. Es mejor obtener las garras de una bruja cuervo en un comercio. No se recomienda bajo ningún concepto tratar de conseguirlas uno mismo. Estas criaturas han renunciado a su humanidad para acceder a la magia muy poderosa, y las transformaciones que experimentan les influyen algún elemento de este poder. Ingerir el polvo de estas garras te vuelve resistente a la magia, pero una propiedad especialmente curiosa de las garras se revela al mezclar su polvo con sinfonicarpos, que se suelen encontrar en las alturas de Skyrim. Para mi sorpresa, tras ingerir dicha mezcla me vi capaz de entender complejos encantamientos que consideraba más allá de mi intelecto, y he transmitido este conocimiento a varios hechiceros de la corte que me han dado las gracias por ello. Yadvai. Hubo una época en la que se consideraba traición tomar una de estas uvas sin el permiso expreso del mismo emperador. Por lo que tengo entendido, su cultivo en Skyrim logró mejorar su capacidad de supervivencia, pero a costa de su sabor, por lo que ya no es tan preciada como antes. Aún así, esta fruta crece en mitad de la tundra volcánica de la Marca Oriental y resulta inmensamente útil
para preparar pociones. Los magos la valoran mucho, pues puede combinarse con simple ajo para mejorar la regeneración de magia, aunque ya no resulta ilegal, es mejor no dejarse ver cogiendo estas uvas en grandes cantidades. Ala de Actias Luna. Al igual que con las libélulas, me impactó la cantidad de mariposas, polillas y otros insectos que consiguen extenderse por Skyrim. La Actias Luna es especialmente bella. Sus finas y prácticamente efímeras alas parecen demasiado delicadas para izar nada en el aire, dándole a este insecto una apariencia casi mágica. Y esa característica se extiende a las propiedades que exhiben cuando la mueles y la destilas. Una acción que admito que me costó realizar al principio, pese a mi determinación por descubrir todo lo que nos ofrece Skyrim. Estas criaturas son tan hermosas, aunque las puedes usar para crear venenos dañinos para la magia, creo que sería desperdiciar su potencial. No os alarméis si al romper las alas casi completamente, casi parecen desaparecer en vuestro mortero. Precisamente esa cualidad es lo que hace tan efectivas las alas para las pociones de invisibilidad. Cardo Lanudo. No todos los nórdicos son salvajes que aúllan a la luna envueltos en pieles de animales. Los habitantes de estas tierras se visten con una amplia variedad de tejidos, lo que se debe en gran medida al pertinaz Cardo Lanudo. Absorbe toda la lluvia que pueda en las llanuras al oeste de Carrera Blanca y florece con mucha frecuencia. Aunque no exhibe ninguna de las propiedades alquímicas más sorprendentes, es un elemento básico en las pociones, no solo para reforzar la magia, sino también para resistir hechizos. Me pregunto si es esa propiedad que le ha permitido adaptarse también a este clima. Belladama. El nombre y la forma de esta planta son bien conocidos por todos. Considerada desde hace mucho uno de los componentes más potentes de muchos venenos, un nórdico típico evitará acercarse a las flores de color púrpura brillante que se acomodan entre hojas oscuras. Es notablemente efectiva en la fabricación de venenos puros, pero también puede formar parte de otras combinaciones para endurecer las articulaciones. Por eso se aprecian por los que quieren dejar inutilizados a sus rivales en una batalla, y se puede encontrar bañando el filo de las armas de muchos de los personajes más indeseables de Skyrim. Guía del Herbolario de Skyrim.